Ray Dalio, el administrador del hedge fund más grande del mundo, ha hecho importantes declaraciones sobre el Bitcoin y lo que podría pasar próximamente con los mercados. En este video analizaremos estas declaraciones y además vamos a ver qué ha estado comprando este importante inversionista. Bienvenido Ray Dalio es el fundador y director de Bridgewater, el hedge fund más grande del mundo que administra nada más ni nada menos que 140 mil millones de dólares en activos. Ray Dalio tiene una fortuna de 20 mil millones de dólares y es una de las personas más influyentes y admiradas en la Bolsa de Valores. Su estudio de los ciclos de mercado le ha permitido anticiparse a las crisis y tener excelentes resultados tanto cuando el mercado ha sido alcista como cuando el mercado ha sido bajista. Por esa razón se está prestando especial atención a las declaraciones que está dando sobre el mercado, sobre Bitcoin y a los movimientos que está teniendo en su portafolio. Respecto a la economía, Ray Dalio ha hecho la misma advertencia que otros importantes inversionistas y es que una crisis está por llegar. El exceso de deuda, la impresión desmedida de dinero que se está traduciendo en inflación. La creciente desigualdad y polarización social, entre otros elementos, le indican que estamos en el final de un ciclo económico de muy largo plazo que comenzó con la Gran Depresión. Y así como inicios del siglo pasado se dio un nuevo orden mundial y Estados Unidos pasó a ser la principal potencia económica en este escenario, Ray Dalio ve a China como el nuevo líder y al yuan como la principal moneda del mundo. Es una idea que otros importantes inversionistas comparten con él. En un momento te contaré cómo todo esto se conecta con Bitcoin, pero antes quisiera pedirte que si te gusta este video te suscribas, le des like y apoyes mi trabajo para poder seguir comunicándote esta información valiosa cada semana. El mercado de bonos asciende a 130 billones de dólares en todo el mundo y las tasas que estos bonos pagan están cerca a cero en las principales economías. si tienes en cuenta la creciente inflación, entonces entenderás que los inversionistas no están contentos con este tipo de inversiones, que de hecho están dando retornos reales negativos, porque cuando se tiene en cuenta la inflación están perdiendo dinero. por eso no es raro que personas como rey dalio digan: I'd Bitcoin Y es que mucho dinero ha salido del mercado de deuda y ha ido a parar justo al mercado de acciones y criptomonedas, provocando parte de la subida que ocurrió durante el último año. Sin embargo, Ray Dalio nos hace una advertencia. I think Bitcoin's greatest risk is its success. Let's say people want to sell their bonds and they want to buy Bitcoin um, and they want to do that in a bigger way. There's more transaction. They lose control over that, and that's an existential risk. Y esta es la misma advertencia que hace Michael Burry, y es que los bancos centrales y los gobiernos no van a permitir que se les quite el poder de manera fácil, mucho menos en medio de una crisis económica mundial como la que podría darse. Y es que si los inversionistas institucionales tuvieran completa libertad de invertir en criptomonedas, entonces la venta de los bonos aumentaría. El gobierno tendría aún más problemas en vender sus bonos a las tasas actuales y el Banco Central se vería obligado a imprimir más dinero para poder absorber esa deuda. Entonces, tener abierta la posibilidad de que los institucionales compren otros activos sobre los que no tienen control limita a los bancos centrales en su toma de decisiones. Y esto es algo que no debes tomar a la ligera. Si ya tienes inversiones en estos activos o planeas tenerlas, debes tener en cuenta que los bancos centrales van a hacer hasta lo imposible por tratar de regular estos mercados. Esto indiscutiblemente va a implicar que va a haber mucha volatilidad, que las inversiones van a ser riesgosas, así que solamente invierte en lo que entiendes bien y en lo que estás dispuesto a asumir los riesgos. Por otro lado, es un avance gigantesco que una persona como Ray Dalio haya cambiado de opinión. No solo está comprando Bitcoin, sino que asegura que si pudiera comprar más, lo haría. Institutions like yours, I mean, I don't know whether the, you guys are actually bought any Bitcoin, but I certainly know that you're interested in it. We've certainly. Uh, seen I have some Bitcoin. Si bien no te puedo decir cuánto dinero está invirtiendo en Bitcoin en este momento, sí te puedo decir que otras compras ha realizado y te adelanto que no es oro. Pero antes quiero recordarte que todo lo que hay en estos videos no es una recomendación, es simplemente los análisis que yo estoy haciendo del mercado y las posibilidades que estoy viendo. Cualquier activo que tú compres o vendas en el mercado. Tiene que venir no solo de un análisis tuyo, sino de analizar cuáles son los riesgos que tú estás dispuesto a asumir. Si apenas estás entrando en el mundo de las acciones y quieres saber un poco más, recuerda que ya tenemos disponible nuestro curso gratuito para aprender a invertir en acciones. Tal vez tú seas el próximo Rey dalio así que en la descripción te tengo el acceso al curso. I think gold should be a part of everybody's portfolio to some degree because. Um, a pesar de ser una persona que siempre se ha mostrado a favor del oro y de lo esencial que es tenerlo en el portafolio, indiferentemente de cuál sea la situación de la economía, a los inversionistas les sorprendió bastante cómo con el último 13F se pudo ver una reducción en sus posiciones en ETFs de oro, pasando del 7% al 3,7%. Pero entonces, ¿qué está comprando? Dalio ha venido aumentando cada trimestre sus posiciones sobre las empresas que se conocen como Blue Chips, básicamente empresas estables y consolidadas. Ha venido aumentando cada trimestre sus posiciones en Coca-Cola, Wells Fargo, Procter ⁇ Gamble, Walmart, Bank of America, Pepsi, Johnson ⁇ Johnson. Colgate Palmolive, entre muchas otras acciones de este tipo que por supuesto son una excelente opción en periodos de crisis gracias a su estabilidad, capacidad de generar flujo de caja y experiencia en este tipo de situaciones. Sin embargo, estas compras solamente nos están contando una parte de la historia. El informe 13F solo nos puede decir qué movimientos hay en acciones y ETFs. Y lo que pudimos leer es que... Una reducción de 200 millones de dólares en lo que había invertido en un escenario en el cual el mercado ha sido alcista. Por lo tanto, lo que sucedió fue una rotación a unos activos que no podemos indagar porque no están dentro del 13F. Los principales candidatos pueden ser futuros, criptomonedas, bonos o efectivo. Considerando que su manera favorita de tener oro ha sido a través de los ETFs, parece poco probable que precisamente el dinero de esta rotación se haya ido al oro a través del mercado de futuros. También debemos tener en cuenta que en muchas declaraciones Rey Dalio ha dicho que el efectivo y el dinero en general es basura, sobre todo en este entorno donde los bancos centrales no han hecho nada más que imprimir mucho, mucho dinero. Cash is trash. Habiendo descartado estos sospechosos, lo más probable es que su portafolio se haya incrementado en bonos o en criptomonedas. I'd Bitcoin than a bond. Bueno, por el momento solo podemos especular, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que cuando Rey Dalio habla de un poco de Bitcoin, simplemente está hablando de una cantidad pequeña o crees que lo está viendo como una nueva oportunidad para una fuerte inversión en tu portafolio? Déjamelo en los comentarios que te estaré contestando. No siendo más, te doy muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.